Los registros en Nicaragua revelan que existen 5.6 millones de cabezas de ganado y con los 10 ejes que impulsarán el desarrollo de la ganadería bovina, se proyecta duplicar esa cantidad. Y son un ejemplo de lo que hace la genética. Son animales que si vos los ves, tienen una expresión de musculatura, tienen estructura, tienen mucha caracterización racial, pero que son además sementales importantes. En las tierras productivas de La Paz Centro, en León, se presentó la estrategia para el desarrollo de la ganadería bovina. Vamos a consumir la mejor calidad de carne con esta estrategia que tiene este buen gobierno. Solo este buen gobierno es posible que todos los ganaderos tengan esta oportunidad. Mejoramiento genético, trazabilidad bovina, producción de pastos y forrajes, fortalecimiento de capacidades, promover la producción sostenible, nuevos mercados, intensificar la producción de carne y leche, impulsar la inocuidad en fincas, la agroindustria y la mejora de la infraestructura productiva. Con esos 10 ejes, Nicaragua dará un salto con la ganadería. Avanzar en la producción ganadera, en el mejoramiento del acto y por supuesto en la transformación, la agroindustria. ¿Qué mercados hemos aperturado? Porque aquí dicen, se nos están cerrando los mercados. No. Aperturamos Chile. Ya hay un nuevo matadero que dice que iba a exportar al Chile porque lo que estaban no pudieron exportar porque hay que pagar un impuesto. En otras cifras importantes, en los primeros 7 meses del año se sacrificaron 445 mil cabezas de ganado, un 3% superior al año pasado. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informó Oscar Morales.